Tana Group Televisió, important, tenim ací ara els representants de Manises, en este cas tenim a la Fallera Major Infantil. Senyores i senyors, estem parlant de Marta Parga. Què tal, Marta, com estàs? Muy bien. Sí, molt contenta, no? Imagina, no? Sí, la verdad es que sí. I tenim també ací, a, atenció, a Mario Sánchez, que és el vicepresident de la Junta Central Fallera, Junta Local Fallera, en este cas, de Manises. Atenció, Manises, on hi ha més de 3.000 fallers. Correcto. Bueno, bueno, ¿cómo, qué tal? ¿Cómo va la organización? Porque sé que me consta, ¿no?, que la Junta Local normalmente a estas alturas estáis a tope de trabajo. Pues sí, la verdad es que ahora mismo estamos ultimando detalles, venimos de la organización de la cabalgata, que es bastante grande, y nada, ahora ultimando los detallitos para esta semana fallera que nos viene, que ya está aquí. Ajá. Y a tope. Bueno, ¿y tú qué tal? Contestes de ser representante en este caso de fallers y falleres menudets. Pues muy emocionante, la verdad es que me gusta muchísimo. Y bueno, tengo muchas ganas de que llegue la semana ya grande y disfrutarlo con todos los maniseros. ¿Qué es lo que más te gusta de las fallas? Cuéntanos. Pues el ambiente, los monumentos, la música, el fuego, todo, todo en general. Es más cletaes, ¿no? Sí, también. Importante. ¿Y a tú, Mario? Imagina que tú de todo, ¿no? Pues yo la verdad es que lo que más me gusta es que todo salga bien. Y lo que más, la ofrenda es un acto, es muy emotivo, pero yo me quedo con el acto de los premios, porque creo que es donde más intensidad se vive, donde se supone que se ve reconocido el esfuerzo de todo un año. Entonces, claro, porque es que si sale todo bien, quedáis como un segundo plano, ¿no?, la Junta Local, pero si sale algo mal, como que de repente os atizan por todos lados. Sí, sí, eso es nuestro pan de cada día, eso es así. Pero bueno, sabemos dónde estamos y se intenta luchar, pues, porque todo salga a la perfección. Y somos humanos al final. Claro que sí, qué gran responsabilidad, ¿eh? Bueno, 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 y hoy más creta aquí en el balcón, ¿eh? Sí. Imagino que, ¿cómo van los nervios? Estoy bastante tranquila, la verdad, tengo muchas ganas de ver cómo se vive la mascleta en un balcón. Ajá, claro, es una visión espectacular, ¿eh? Sí. Volve, Mario, contas alguna cosa más, ¿en qué destacaría la ciudad de Manises respecte a altres ciutats? ¿En qué tiene esa idiosincrasia fallera particular? Pues yo creo que Manises está muy reconocida actualmente por el tema de las cabalgatas del Ninot, ya que son unas cabalgatas muy potentes, en las cuales hay muchísimo trabajo detrás por parte de las 11 comisiones. Y bueno, ahora estamos también actualizando un poquito la crida. Este año se ha hecho un videomapping por primera vez. Sí, sí, sí. Y pues trabajamos porque cada vez sea más sonora la ciudad de Manises y trabajamos por y para las fallas. Qué bien, muchas gracias. ¿Vuelvo a lanzar un mensaje a la gente que está viéndonos? Pues yo quiero deciros que os lo paséis muy bien, que tengáis mucho cuidado con los petardos. Sí. Y nada, que disfrutéis de estas fallas, que además nos vienen acompañadas de un buen clima y poquito más. Sí. ¿Y tú? ¿Quieres comentar alguna cosa? Bueno, pues que Manises están todos los casales abiertos para toda la gente que venga. Y nada, que disfrutemos mucho de esta fiesta, que es la mejor fiesta del mundo. Muy bien, ya saben, tienen una cita ineludible que nos han convidado a Manises, ¿eh? A pasarlo de allá más bien. Muchas gracias. Gracias. A ti.